Bueno, nada, vamos a comenzar por lo último, que fue este sudamericano, campeones. Primero, desde ya, felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo fue esa vivencia. Vos estás en el cuerpo técnico, de hecho, ya, bueno. Pero contanos un poco cómo fue esa vivencia. No, la verdad que una experiencia increíble. Desde ya poder representar a la selección, poder estar dentro del cuerpo técnico, poder vivenciar un sudamericano, poder nutrirme también de la posibilidad de estar ahí y poder aprovechar la experiencia al máximo, desde la parte organizativa, desde lo deportivo, desde lo cultural también, poder viajar a Brasil, la verdad que muy, muy nutritivo personalmente, profesionalmente y también, bueno, con el logro de poder haber también traído la medalla. ¿Es la primera vez que participás o formás parte de un cuerpo técnico de un seleccionado? De seleccionados nacionales, sí. Tengo trabajos previos en selecciones de la provincia, selecciones de Rosario, uh-huh. Pero es la primera experiencia en selecciones nacionales, sí. ¿Y qué te dejó? Mucho aprendizaje, mucho crecimiento, personalmente y profesionalmente, más que nada. La verdad que a nivel competitivo, dentro de lo máximo que se puede lograr, que es la selección, todo lo que uno puede vivenciar y poder aplicarlo también a la vuelta en el club y poder también nutrir lo que es las categorías de base del club y también poder formarme como profesional es lo que más me llevo. ¿Cuándo comenzaste a vincularte con el vóley? No, yo desde toda la vida, desde muy chiquito, ya estoy en permanente contacto desde mi familia, mi papá que es técnico de vóley, arrancar jugando de chiquito de los 4 o 5 años, desarrollarme como jugador, muy temprano también empezar a dar una mano, a colaborar como profe, después apasionarme con esa rama, irme para el lado del profesorado de educación física. Creo que fue todo aprendizaje, fue toda una construcción profesional para poder llegar a hoy, el punto más alto, que tampoco lo veo como un techo, porque creo que es seguir aprendiendo, seguir avanzando, cada experiencia aprovecharla, todos estos pasos de tener selecciones de la ciudad, de la provincia, hoy me toca estar en la selección nacional, que es un orgullo y un privilegio, pero con la mente de seguir avanzando, de seguir aprendiendo. Particularmente este año, la camada que nos toca U19, sí. Es una camada que se nutre mucho de un plan también que está en funcionamiento en todo el país, de un plan de captación en el que estamos observando muchos chicos de todo el país, de todas las provincias, de regiones donde antes no había acceso y poder llegar con la selección a esos lugares, nos da la posibilidad también de poder nutrir a la selección y tener estos logros, de poder encontrar lo mejor que hay en Argentina, los mejores parámetros que necesitamos para trabajar en la selección y más en selecciones menores y premenores, en las de base, para poder generar a futuro camadas interesantes y que puedan nutrir a la selección mayor, que ese es el objetivo más grande de las selecciones menores, poder nutrir a las selecciones a futuro. Y bueno, yo creo que el apoyo de la FEBA, del ENAR también,
hace que nosotros podamos tener ese acceso, que podamos poder desplazarnos, hacer concentraciones. La selección menor hace concentraciones no fijas en el CENAR, que es lo habitual en Buenos Aires, sino que en distintos puntos de la provincia por mes hacemos concentraciones de 15 días. ¿Por la provincia o por el país? Días, de todo el país. Ah, de todo el país. En distintos lugares. Nos tocó ir a La Pampa, nos tocó ir a Provincia de Buenos Aires, hicimos una gira amistosa con Brasil por Santa Cruz, entonces tiene mucha llegada y mucho acceso a lugares donde antes no se veía tanto vole. De alguna manera coincide esto con lo que hablábamos antes de comenzar a hacer la nota, que hablábamos un poco de que se esperaba un poco más de Brasil, hablo del sudamericano ahora, de que jugaran, pero bueno, es un desarrollo de ellos y el plan de captación de talentos. Y este trabajo que ustedes vienen realizando, el resultado justamente fue esto que ocurrió entonces en el sudamericano, o sí. Por lo menos está bien encaminado, ¿está bien lo que digo? Sí, van de la mano, se trabaja en conjunto, si bien el plan de captación es pensado a largo plazo y a futuro, también en el plazo inmediato podemos encontrar valores y chicos y chicas interesantes que puedan nutrir a las selecciones menores. Yo creo que es una construcción en conjunto. Claro. Todas las partes hacen que hoy la selección menor haya podido conseguir el logro en Brasil, que todo se haya dado de la mejor manera para poder haber llegado a ese punto. ¿Tienen continuidad? Sí, las expectativas son altas con este grupo. Hay valores y parámetros, principalmente de altura y físicos, que nos dan confianza para seguir trabajando y desarrollando. Uh-huh. Ahora, el año que viene, este mismo grupo, habiendo ganado el sudamericano, tiene la posibilidad de jugar el mundial de la misma categoría. Entonces, también... Ese mundial todavía no tiene fecha, no tiene lugar físico, todavía no salió, pero las expectativas son altas. Ya teniendo el resultado del sudamericano, habiendo jugado contra una potencia mundial como es Brasil, que tiene muchísimos más recursos, como vos decías y hablábamos antes, Brasil es una potencia, Brasil tiene la posibilidad de salir a jugar giras a Europa, nosotros desde ese lado no tenemos esa posibilidad, trabajamos con los recursos que tenemos, pero tratamos de optimizar todo lo mayor posible. Entonces, desde nuestro lado, estando confiado y seguro del trabajo que hacemos, apuntamos a buscar el mejor resultado posible. Así que sí, tenemos mucha confianza en este grupo. Estamos, digamos, en un lugar de Rosario que yo los puedo decir que es una usina de vóley. Es una usina acá que se genera vóley a dos manos. ¿Qué relación existe entre justamente este Normal 3, generador de constantemente figuras del vóley, en tu presencia en la selección? No sé si se entiende lo que te quiero decir. Esto no es casual que el Normal 3 ponga una persona, en este caso tu persona, en una selección tan triunfadora, ¿no? No, yo creo que tiene el valor formativo normal. Normal 3 tiene un... ya de por sí estar inserto en una escuela, esta pasión y este valor de aprender y formar da muchos resultados. Estamos constantemente generando ese aprendizaje a los chicos desde categorías muy chicas. Tenemos, por suerte, hoy en día el Normal 3 está nutrido de muchísima gente, de gente que primero quiere trabajar en pos del vóley y después de mucha gente que quiere aprender, nutriendo todas las categorías formativas. Y creo que ese es el valor más grande que tiene el Normal, poder transmitir esta capacidad de querer aprender todo el tiempo. Y creo que eso da resultado siempre. Si querés, en algún momento el resultado llega y los objetivos se cumplen.
No nos olvidemos el normalito, que también es un generador constante de vóley, ¿no? Y con un torneo que hace muchos años se viene jugando. Sí, sí. Bueno, este viernes empieza el torneo que organizamos nosotros, el Futuro Nacional, edición número 36, ininterrumpida, que también tiene un valor muy importante dentro de la ciudad y dentro del país también en el desarrollo del vóley formativo. La verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder generar este torneo y poder seguir transmitiendo este espíritu de deportivo. ¿A qué edad comenzaste a jugar al vóley? ¿O pisaste una cancha de vóley por primera vez? 5 años. ¿Y hoy qué edad tenés? 26. ¿Conseguiste las metas que vos considerabas que pretendías cuando pisaste por primera vez una cancha de vóley a este presente? Yo creo que si tengo que ir hacia atrás y pensar en todo lo que uno se va proponiendo a futuro, creo que estoy superando expectativas. Estoy encontrando algunas cosas que no me esperaba, que eran impensadas en el inicio de mi carrera como profesional, pero siempre apuntando a querer crecer. Así que me pasaba un poco en el sudamericano, estar en el sudamericano y decir, merezco estar acá y me siento cómodo estando acá. No, me siento un privilegiado de poder representar la selección, pero siento que es el lugar correcto y quiero seguir avanzando. Si seguimos con el plan de trabajo que venimos realizando, los chicos van a seguir avanzando, hay una proyección muy grande, como te decía antes, hay valores muy interesantes, jugadores muy interesantes, jugadores que ya sentimos que pueden llegar a nutrir las selecciones a futuro, a la selección mayor. La mayoría de estos jugadores hoy va a jugar o una Liga Nacional, una A1 o una A2. Los clubes están buscando a estos jugadores de selecciones menores, que no es algo normal que pase, no es algo normal por la edad. Son chicos de 16, 17 años y que ya tengan la posibilidad de estar jugando A1, no es normal. A nosotros nos parece que está bueno para poder nutrirlos, para poder avanzar en el aprendizaje, y de esa manera, es la única manera que tienen para seguir creciendo. Jugar mucho y jugar a un buen nivel. ¿Vos jugás actualmente o no dejaste? Sí. En Normal 3, obviamente. Sí, estoy jugando acá. Y bueno, ¿cómo te encontrás jugando en Normal 3? ¿En qué posición estás en el campo de juego? Yo estoy jugando de armador. Ajá. Sí. No, bueno, este año se dio de una manera bastante rara, porque el tener que estar en la selección, irme 15 días a concentrar, volver, jugar lo que pueda jugar y volver a irme, es un trabajo complicado desde el sostenerme, pero bueno, siempre con el espíritu de poder aportar desde el lugar donde me toque. Si me toca jugar, poder dar lo mejor; si me toca no estar, seguir apoyando el equipo desde afuera. Uh-huh. Y bueno, ahora también se viene lo que es la Liga Nacional con Normal. Así que ahí sí, si los tiempos de la selección dan para que yo pueda jugar, también poder estar en el proceso de Liga Nacional.
¿Te gustaría estar en la liga? ¿Te gustaría estar en todos lados, me parece, ¿no? Sí, un poco de eso, tratar de estar en todos lados y poder cumplir también, sí, poder sí. cumplir en todos los lugares donde me toca, más que nada para poder aprovechar el tiempo y esto, crecer. Y aprovecho la oportunidad también para preguntarte cómo lo ves vos Normal 3 para la Liga Nacional. No, yo creo que muy bien por el trabajo previo que se hizo. Venimos de ya haber tenido la primera experiencia el año pasado. Creo que el grupo va a llegar mucho más afianzado. Vamos a tener ya la experiencia previa. El grupo se sostiene, la mayoría de los jugadores que jugaron esa liga la van a volver a jugar, así que vamos a venir con más confianza, más trabajo. Arrancamos el proceso temprano, así que yo lo veo con muchas expectativas. El vóley es mi vida prácticamente, como te decía, desde los 5 años que estoy metido en esto. Quiero dedicarme a esto, sé que estoy convencido que es el camino el que yo quiero tomar y nada, tratar de buscar el objetivo, seguir. Fausto Díaz es un jugador muy joven del Club Náutico Sportivo Avellaneda, que ya desde categorías inferiores, de muy chiquito, se notaba que tenía una capacidad increíble de juego, uh-huh. Una capacidad de entender el juego muy uh-huh. grande, que eso es lo que más se le valora. Y en el Mundial, en el Sudamericano lo demostró completamente. Era el jugador que sobresalía más allá de las condiciones físicas, porque por ahí no era el jugador más alto, no era el jugador más potente, pero sí era el jugador que más capacidad de resolución tenía, que más podía entender el juego y más podía desarrollarlo. Así que sí, fue el destacado del torneo. Sí. Y otra cosa que también me imagino que debe tener un gustito muy personal, ganar la Brasil en una final. Sí. ¿Cómo la viviste? ¿Y de qué manera? Un 3-0 que nosotros en los papeles, si bien teníamos mucha confianza al momento de planificar la final, de poder hacer el plan de juego, teníamos mucha confianza en lo que podíamos hacer, no esperábamos poder lograrlo de esa manera. Un juego excelente desde todos aspectos. Después, cuando tuvimos la charla final con los chicos, se lo decíamos. Jugamos con muchísima atención, con muy poco nivel de error, que para el vóley jugar con poco nivel de error es fundamental. Y siendo muy positivo y muy agresivo, un ímpetu de los chicos que salió, lo que llamamos el fuego interior de ir a buscar el partido todo el tiempo, de tener todas las adversidades, de jugar contra Brasil, en contra, con cancha llena, todo el mundo tirando para Brasil y nosotros, los 19 que fuimos de Argentina, solos, juntos, y tirando para adelante. Y creo que eso nos unió mucho y el equipo respondió de la mejor manera. Esperemos que sea un grupo de gente que siga creciendo y nos siga trayendo triunfos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ha sido un gusto.